Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el ACES Gel Info Day de la tercera edición de ya nuestra aceleradora, ¿no? ¿Quién no lo iba a decir, ¿no? Que seguimos avanzando con la empresa y con historias bastante exitosas. ¿Por qué hemos hecho ACES Gel? Pues porque queremos transformar, pensamos que las empresas de Andalucía son la bomba, las startups de Andalucía son espectaculares y queremos que sean empresas espectaculares. Hay muchísimo conocimiento, muchísima ciencia y lo que queremos es que eso se transforme en un nuevo producto, un nuevo servicio para la humanidad y que ayude al mundo. Pero que hemos visto que hay una serie de retos, que en Andalucía hay pocos recursos, con conocimiento y experiencia global en el espacio de la tecnología sanitaria, que las decisiones tempranas en la startup te pueden debilitar o matar tu negocio o tu tecnología prometedora y puede incluso hacerla inviable, que es necesario hacer que las startups de tecnología sanitaria en Andalucía sean más competitivas con las startups de otros sitios del mundo a la hora de obtener financiación. Muchas veces los inversores vienen a Andalucía y vienen a España y vienen de rebajas, ¿no? O sea, y vienen obteniendo posibilidades mucho más baratas que si a lo mejor esa empresa estuviera en otro sitio del mundo. Entonces, eso tenemos que conseguir que sea más competitiva y que se pague más por ella. Entonces, nuestra misión en ACESGEL es ayudar a estas empresas de nueva creación a evitar cometer esos errores críticos, esos errores que te pueden condicionar en el futuro. Esos errores críticos que a veces se ocurren en las fases tempranas de desarrollo, en la que a veces es imposible recuperarse. Es tan difícil o a veces absolutamente imposible recuperarse. Además, ACESGEL se centra en hacer que las empresas de nueva creación sean más invertibles a través de una evaluación exhaustiva y el desarrollo de estrategias en áreas críticas para el éxito en el espacio de la tecnología de salud. Trabajamos muchísimo lo que es el modelo de negocio, regulación, estrategia de desarrollo, indicación de uso. Y lo que tenemos es unos mentores espectaculares que nos ayudan, que tienen una experiencia muy específica de salud. Y además de salud del mercado específico que vosotros necesitéis, porque no es lo mismo la experiencia que necesita en biotecnología, que en dispositivos médicos, que en o sea, inteligencia artificial aplicada a la salud. Y también en toda el área de negocio que debe de abordarse, pues si es estrategia regulatoria, si es desarrollo de negocios, si es propiedad intelectual, pues hay que trabajarlo de una forma muy específica. Por tanto, tenemos una serie de módulos que trabajamos según vuestras necesidades. Aquí se trata de un programa absolutamente personalizado y lo más importante para vosotros es el tiempo. Entonces, lo que queremos es adaptarnos a vuestras necesidades y que aprovechéis el tiempo lo máximo posible para que decidáis en cada momento lo que tenéis que hacer. Tenemos un módulo que es, pero como ya os digo, vosotros cuando hacéis la aplicación decís en qué módulo queréis o pensáis que necesitáis estar. Y nosotros también, el comité evaluador, también os sugerimos, porque claro, si nos decís, mira, solo necesito financiación, pero no tenéis ni idea de regulatoria y hemos visto que no habéis puesto nada de regulatoria, os vamos a decir, oye, es que los inversores van a preguntar de regulatoria, ¿no? Lo mismo de propiedad intelectual o de lo que sea necesario. Entonces, tenemos un módulo de análisis de mercado, posicionamiento competitivo y los resultados de la prueba de concepto, porque muchas veces los resultados de la prueba de concepto no están hechos para la necesidad médica insatisfecha específica que vosotros estáis diciendo. Entonces, esto de verdad que parece mentira, pero muchas veces pasa. Entonces, es muy importante que lo tengamos todo en cuenta. El tema de propiedad intelectual, si tenéis la Freedom to Operate bien hecha, en qué situación estáis, qué diferencia hay entre patentabilidad y Freedom to Operate. Vamos a trabajar también, eso siempre si es necesario. Hay veces que no hemos encontrado proyectos que tienen muy bien resuelta la propiedad intelectual. En ese caso, pues ese módulo, por supuesto, no lo eligen. El módulo 3 es sobre estrategia regulatoria y el plan de desarrollo del producto para asegurar que está hecho y siempre trabajamos en un ámbito global, y tanto para Europa como para Estados Unidos, y vamos viendo sobre todo, ¿no? Y otros mercados, pero fundamentalmente estos, pero vamos viendo qué vais necesitando. El módulo 4 se dedica al equipo porque las personas lo hacemos todo, ¿no? Y lo más importante y el activo más importante de una empresa son las personas. Entonces, trabajamos tanto desde el punto de vista de equipo interno como equipo externo.
por ejemplo, si necesitáis un advisor específico o lo que podáis necesitar. Y ya el módulo 5, que ya recoge todo, es el plan financiero y de negocio, y ya trabajamos en todo el tema de la estrategia de financiación, si es dilutiva o no es dilutiva, si os vais a ir con inversión privada o con ayuda o subvenciones, cómo vais a hacer el pitching, cómo vais a presentar delante de los inversores, para que todo lo que habéis visto en los diferentes módulos esté muy bien empaquetado, muy claro, muy conciso, y que los inversores, cuando os vean, digan: madre mía, qué proyecto, yo aquí quiero entenderlo mejor y quiero invertir. Es que esto no es fácil. Entonces, da días que tenéis que tener en cuenta en vuestro calendario. Pues hoy, que tenemos el Info Day, que luego podéis preguntar lo que queráis. Está aquí con nosotros, está Todd, que nos ha ayudado desde el principio a este programa. Juan Antonio Orellana, que es súper especialista de la OTRI también, de todo el tema de propiedad intelectual y de muchas otras cosas. Está también Valentín, que también con la agencia IDEA trabaja y también puede resolver dudas. Entonces, aquí estamos un equipo de personas que os podemos ayudar, y también luego, por supuesto, online o por email, lo que necesitéis. Ahora está abierta la convocatoria hasta el 20 de abril, hasta el 20 de abril a las 5 de la tarde. Por favor, no lo hagáis hasta el último día, para que siempre hay veces que los ordenadores se colapsan y tal, y entonces pues tenemos hasta el 20 de abril para aplicar. El día 12 de mayo ya tendremos la lista de seleccionados, de las 10 empresas seleccionadas del 2023. Y luego también comentaros que este año, el año pasado lo hicimos como prueba piloto, pero este año ya lo hemos hecho más formalmente. El 5 de julio, la empresa, porque claro, no da tiempo a preparar las empresas del cohorte 3, ¿no? De la tercera edición de AccessHealth, pero la empresa de la segunda edición de AccessHealth, que ahora mismo están con los inversores y firmando los term sheets o trabajando con ellos o negociando con ellos, pues presentan nuevamente en Alhambra Venture el día 5 de julio en una rama específica de salud, que eso también es otra cosa interesante para vosotros, que tenéis la oportunidad de presentar en Alhambra Venture. ¿Qué pasa en Alhambra Venture? Es muy generalista, y lo que hacemos es una rama específica con inversores de salud que entiendan de estos proyectos, pero también intentamos evangelizar a los generalistas para que no inviertan siempre en ladrillo o en restaurantes o en 100 montaditos o en estas cosas, ¿no? O sea, para que inviertan también en proyectos como puede ser proyectos más tecnológicos, más sofisticados, más complicados, como son los nuestros, ¿no? Entonces, esto es el 5 de julio, para que lo tengáis en cuenta, que el año que viene, pues para vosotros también habrá un 5 de julio o una fecha similar que podéis presentar en Alhambra Venture. Pero para vosotros, los de la tercera edición, cuando empieza AccessHealth formalmente el día 15 de septiembre, que es el Project Day, que ese es un día que nos encontramos todos con los mentores, y ahí ya se ha definido el programa de trabajo específico con cada empresa. Por eso tardamos tanto tiempo desde el día 12 hasta el 15, porque desde el día 12 de mayo, que ya seleccionamos los proyectos, estamos hablando con los proyectos, estamos casando con los mejores mentores para ese proyecto, estamos identificando muy bien las necesidades, y ya para el día 15 lo tenemos todo muy empaquetado, muy cerrado, para que aprovechéis al máximo el tiempo y vayáis con los mentores específicos y que os pueden ayudar, porque si nos conectamos con un mentor que no sabe, al final incluso vais para atrás. Entonces es muy importante que os conectemos con el mentor adecuado, ¿no? Y ya el día 2 de febrero del 2024, ya el día de que ya ponemos la guinda al pastel, que ya es el final del programa de aceleración de AccessHealth como tal, ¿no? Y que ya hacemos el Investor Day. Esto es un poco explicando lo que he contado antes, ¿no? O sea, que lo voy a pasar porque ya simplemente explicando, y lo he explicado en la primera diapositiva, que ya y lo importante es que os quedéis también, que al final todo lo trabajamos para que el día 2 de... O sea, el día 15 empezamos, es el kickoff del programa. De todas formas, hemos tenido muchas reuniones con vosotros para preguntar, para ver cómo os podemos ayudar más, pero ahí tendremos un evento cara a cara con todos los participantes para que os conozcáis con los mentores en persona, y es como el comienzo del programa. Aquí hacéis una pequeña presentación y luego se ve muy, muy bien cómo ha habido la progresión y cómo ha habido
madurando el proyecto a lo largo de ACES-HELP cuando comparamos la presentación del día 15 con la presentación del día 2 de febrero ya con los inversores cuando habéis trabajado específicamente con cada módulo necesario para cada startup. Por ejemplo, si necesita regulatorio, propiedad intelectual, equipo y financiación, pues muchas veces se ve eso, bueno, siempre se ve una progresión muy importante desde cómo han empezado a cómo han terminado. Ahora también es una cosa importante lo que vosotros dediquéis al programa y lo que vosotros queráis aprovecharlo, porque nosotros os vamos a ir pidiendo mucha información, os vamos intentando ayudar al máximo, pero también cuanto vosotros más pidáis, más aprovecháis el programa. Y esto nos ha pasado, ¿no? Que hay empresas que son muy pidonas y le ha ido muy bien. Entonces, yo creo que también que aprovechéis y que pidáis al máximo. Aquí está con nosotros, entre el público, a Todd, que también le agradezco muchísimo todo lo que ha trabajado con nosotros. Y él tiene una experiencia brutal de más de 35 años desarrollando, implementando empresas, startups y sobre todo empresas que son del sector, que conoce el sector, que ha estado en todas las facetas del sector y sabe también de comercialización, sabe de estrategia regulatoria, de estrategia general, sabe de distribución, de ventas, de marketing, de un montón de cosas que ayuda muchísimo a la empresa porque tiene esa visión, ¿no? Y yo estoy también trabajando, que también tengo cierta experiencia en estos modelos. Y luego tenemos un equipo también, como comentaba, muy fuerte, ¿no? A nivel de la OTRI, de la Junta de Andalucía y tal, que nos también nos apoya. Y luego, una de las estrellas que tenemos, o sea, las estrellas que tenemos en este programa son los mentores que tenemos tan especialistas, ¿no? Tenemos muchos más de los que aparecen en la web. Hay algunos que, como cuesta muy caro y no lo pueden decir, pues no lo podemos poner en la web. Pero o sea, cuesta muy caro externamente, ¿no? A nosotros nos tratan bastante bien. O incluso hay veces que hasta nos lo hacen pro bono, pero lo que quiero decir es que tenemos muchísimos mentores. Estos son solo un ejemplo de los mentores y tenemos más de 30 mentores que están dispuestos a colaborar con la empresa. Mariluz Bellido, por ejemplo, ella ya ha tenido una exit, ¿no? Con Biomedal, ayudó a Ángel Cebolla. York, que ha trabajado en Farmamel. En Farmamar, yo creo que tendré la cabeza, ha trabajado todo el tema de licencias, de deal making, tiene una hoja Excel que nos ayuda muchísimo a la hora de hacer un acuerdo con una Big Pharma o con un inversor. Paula también ha trabajado con Universal Diagnostic levantando financiación. Marina trabaja desde el punto de vista, ya está en Boston y ha trabajado mucho en empresas de medical device allí en la ruta 128. Eric es una persona que tiene una experiencia de más de 35 años en todo el tema regulatorio de sobre todo de medical device y tiene un conocimiento que muchas veces ahora, tal y como están las cosas en Europa, pues dice, vamos a Estados Unidos, conseguimos, por ejemplo, tener el tema del clearance allí con la FDA y luego a lo mejor trabajamos con Europa. Y Eric, la verdad es que tiene una estrategia regulatoria que ha ayudado a muchísimas empresas. Pepa también viene de la FDA, está en Washington mucho tiempo trabajando, más de 10 años y lleva más de 15 años en temas de desarrollo de fármacos y productos de biotech. Marian, por ejemplo, está también muy especializada en ATMPs, ¿no? O sea, en todo el tema de terapia génica. En fin, que tenemos gente muy especialista. Estos son ejemplos, ¿no? Gustavo Fuster, que también tiene más de 20 años en todo el tema de desarrollo de negocio, propiedad intelectual. Tiene cuántas carreras, ya 5 por ahí, ¿no? O sea, farmacia, informática, abogacía, o sea, abogado también, o sea, tiene todo el conocimiento y lo que sabe de forma muy específica, tanto en Europa como en Estados Unidos. Óscar Alegre también es una persona que tiene muchísima experiencia con los deals y nos ha ayudado mucho, porque es que hay veces que las empresas, nos ha pasado que hay empresas que dicen, venga, sí, este acuerdo está fenomenal, que el inversor me va a poner 8 millones. Y dice, pero tú, ¿de qué hablas? Pero si tu empresa vale mucho más. O sea, tienes que negociar y gracias a Óscar, pues se frenan un poquito y negocian de una forma más exhaustiva, ¿no? Valerie, pues también nos viene fenomenal porque ella ha experimentado y ha sufrido en sus propias carnes porque ha sido la CEO y la fundadora de una terapeutis y ha pasado por todos estos
dificultades, horrores, costes o montañas rusas, no sé cómo queréis llamarlo, de todo el tema de la inversión, ¿no? Y ha salido bastante exitosa. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues iros. Ahora la página web tiene muchas cosas, porque tenemos cuatro programas. Ya como Acel Accelerator funcionó bien, pues hay cuatro programas. Entonces tenéis que ir a la parte verde, que es la del Accelerator, e iros a la parte de admisiones. En la parte de admisiones os van a hacer una serie de preguntas. Primero os preguntan si sois elegibles, que es una cosa muy sencilla. Tenéis que decir si estáis registrada o no, según la Comisión Europea, y si pertenecéis a Andalucía o vais a venir a Andalucía. Esto es porque, claro, esto no ayuda el gobierno regional y tampoco es cuestión de trabajar para todo el mundo. Pero también somos muy abiertos y si la empresa se quiere venir aquí, pues también estamos dispuestos a evaluarlo y ayudarlo porque pensamos que es una oportunidad. Y luego tenéis que decir pues, si sois de Biotech, si sois de MedTech, si sois de Digital Tech. Y luego las preguntas un poco ya de qué son las que evaluamos los evaluadores, ¿no? Pues nos contáis un poquito del equipo. Nada, dos o tres frases, pues un poco diciendo vuestra formación, describiendo la responsabilidad del equipo. Y lo que es muy importante es que si alguna de las preguntas no sabéis contestarla, porque no pasa nada, es decir, yo precisamente quiero utilizar Accel para saber, para contestar estas preguntas, porque no he llegado a esto, ¿no? O lo que sea, ¿no? Porque os preguntamos, pues, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Bueno, si el problema que está intentando resolver no lo sabe, es un poco difícil, pero bueno, esperamos que lo sepa. Pero si no, os podemos también orientar. O sea, también podéis contestar, oye, quiero utilizar Accel para definir un poquito más el problema que estoy desarrollando o el impacto de las pacientes y de la sociedad de mi producto. O sea, está bien que podéis, porque lo que estamos intentando ayudaros con este programa, ¿no? Y luego, bueno, estas son algunas de las empresas que han pasado, ya tenemos 20 empresas que han pasado. Y bueno, también comentaros que LinkedIn ya tenemos cierto prestigio y se está viendo cada vez Accel como un programa que ayuda. Y nos gustó mucho cuando vimos que desde el punto de vista de un fundador, ¿no?, de una empresa, pues consideran dentro de la aceleradora de Europa, pues cuentan en España, pues del programa cuentan de tres y Accel es uno de ellos, ¿no? Entonces también interesante. Y ya está, yo era sobre todo comentar esto. Y ahora también, si queréis, vamos a ver si está Inés, la voy a poner como, y si queréis, como coanfitrión. Sí, estoy aquí. Inés, y ya si quieres, tú compartes, si queréis alguna pregunta ahora o si queréis que primero cuente Inés y luego hacemos las preguntas. Inés, pues si quieres, comparte tú la, dejo yo de compartir, ¿vale? Vale. Y muchas gracias, Inés, que sabemos cómo tienes la agenda, que va, vamos a tope con este tiempito. Pero bueno, muy bien, muy bien, eso es muy bueno. Hemos traído a Inés porque Inés fue de la primera edición y queríamos contaros también qué ha pasado con una empresa de Accel un año después. Y nos tiene muchas cosas que contar Inés. Así que nada, Inés, encantada y the floor is yours, ¿no? O sea, todo gracias. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias a Lourdes por invitarnos, ¿no?, a compartir nuestra experiencia. Nos ha dado las gracias como unas pocas de veces y yo siempre digo, bueno, lo único que hacemos es devolver un poquito de lo que se nos ha dado, ¿no?, en Accel. Supongo que ya se ve mi presentación. ¿Sí? Ay. ¿Sí, verdad? Sí, la vemos. Ah, vale. Pues bueno, os cuento un poquito de mi empresa porque ya que me dan la oportunidad, cuando yo tengo un micrófono hablo de ellas, como mínimo el pitch, ¿no? Y bueno, pues para contaros un poco nuestra experiencia. Biomixing nació como una spin-off de la Universidad de Sevilla y está sobre todo centrada en mejorar, ¿no?, la eficiencia de los bioprocesos. Estamos centrados en bioreactores y... Bueno, pues lo que tratamos es de mejorarlos en varios aspectos. Lo primero, porque hay veces que bueno, dependiendo de dónde provenga cada uno, lo primero que tenemos que explicar siempre es en qué consiste un bioreactor, ¿no? Un bioreactor no es más que el equipo básico para la mayoría de los cultivos biológicos, ¿no? Entonces, los tratamientos de cáncer actuales se producen en bioreactores,
las vacunas, como la del COVID, cuando estábamos todos los países peleándonos por las vacunas, no sé si os acordáis, hace un par de años, pues uno de los motivos era pues, porque se producen dentro de un biorreactor y tienen que estar pues un número de días, porque depende de la vacuna, del producto, pues a lo mejor son 20 días, 30 días dentro de un biorreactor, ¿no? Ahí es donde crecen. Para muchos de los tratamientos personalizados, compuestos biológicos y muchas otros productos farmacéuticos, pues se cultivan, se crecen, se producen en biorreactores. Entonces, en este mercado, pues hay una serie de problemas, de necesidades, como por ejemplo que los tiempos de proceso, pues lo que decía antes, muchas veces son largos, o a lo mejor la calidad del producto dentro del biorreactor no es lo suficientemente buena, porque no, dentro del biorreactor no, el producto no está homogéneamente distribuido, o hay problemas de cortadura, es decir, al agitar ese producto para que reciba los nutrientes o la oxigenación, a lo mejor se daña el cultivo y eso produce pues que la calidad empeore. Los equipos además son muy caros, los biorreactores son muy caros, el consumo energético cuando ya se trabaja a escala industrial pues es elevado, que además con los costes actuales de la energía pues puede ser un problema. Y luego el proceso de escalado que consiste en saber qué es lo que pasa en un biorreactor grande cuando se conoce lo que pasa dentro de uno pequeño, pues eso se va haciendo paso a paso, ¿no? Se va cada vez produciendo en un biorreactor un poco más grande y ese proceso de escalado al final pues conlleva un tiempo que finalmente disminuye la capacidad productiva. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué soluciones? Pues bueno, por un lado podemos hacer simulaciones numéricas, ¿no? Basadas en modelos matemáticos complejos y en nuestros conocimientos de mecánica de fluido, con los que podemos reducir este proceso de escalado. Podemos saber qué va a pasar en un biorreactor grande, cómo se va a comportar ese cultivo, basándonos en cómo se comporta en uno pequeño, con lo cual pues, podemos acortar este proceso. Además, hemos desarrollado una tecnología que está en proceso de patente, está enviada ya a la Oficina de Patente Europea, con la cual, que es un sistema de agitación y aireación, con la cual conseguimos reducir ese daño celular, conseguimos reducir los tiempos de mezcla, hemos llegado a reducirlos hasta en un 90%. Y también conseguimos una mezcla mejor, con lo cual pues, la producción aumenta, la calidad también mejora. Y además el mejor diseño de la agitación puede ayudar al reducir los tiempos de mezcla, pues ayuda a un ahorro energético. Y bueno, al final pues lo que conseguimos es un ahorro en costes y en tiempo pues para nuestros clientes. Un biorreactor es algo así y tiene muchos elementos, son complejos, ¿no? Y nosotros, pero muchos de estos elementos son relativamente estándar y nosotros nos centramos en los dos que impactan en mayor medida en la productividad de los biorreactores, que es el sistema de agitación y aireación. Aquí tenemos pues algunos de los sistemas de agitación estándar. ¿Y dónde está nuestra innovación? Bueno, pues se basa en principios de mecánica de fluidos y principios de la aerodinámica y consiste en una geometría diferente del sistema de agitación, un número diferente, la posición en la que se ponen los baffles, los deflectores, el sistema de aireación y la combinación de todo esto es la clave, pues para que al final consigamos que la mezcla sea mejor y que se pueda producir en un menor tiempo. Al final, bueno, pues para reducir estos tiempos o para reducir el daño celular, aumentar la calidad, es por lo que pues nuestros clientes nos han contratado y han contratado nuestro servicio o han comprado nuestro producto, ¿no? Y bueno, pues ya centrándonos un poco en desde que iniciamos toda esta aventura a cómo llegamos a este Excel y por qué hemos estado en otras aceleradoras y por qué tiene de novedoso, ¿no? Excel, por qué nos gustó y cuál es la clave, yo creo, del éxito que están teniendo. Pues bueno, lo primero es que está muy, muy orientado a salud. Eso es una ventaja muy grande frente a otras incubadoras, otras aceleradoras, ¿no? El estar muy, muy orientado a este sector hace que la mentoría sea muy específica, que los contactos sean muy específicos y eso ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo
de la empresa. Luego ese pick and choose, ¿no? Eso que comentaba antes Lourdes, el que puedas elegir en qué parte quieres tener mentoría, en qué parte te quieres centrar más, porque a lo mejor, bueno, pues crees que eres o crees que eres, ¿no? Suficientemente experto en algunas áreas. Nosotros pues elegimos unos cuantos módulos. Cuando nos dimos cuenta, Lourdes nos había sugerido muchos más y nosotros decíamos, Dios mío, pero que no podemos tener mentorías sobre tantas cosas que no tenemos tiempo. Bueno, pues al final nos alegramos, pero sí que es verdad que si tienes muy claro que hay algunos que no te hacen falta, pues bueno, pues no tienes por qué cursar, digamos, esos módulos. Los mentores son muy, muy buenos, tienen muchísima calidad, pues como estaba comentando antes, hablaba por ejemplo de Pepa o de, pues hay mentores que vienen o que tienen experiencia en Boston o que han estado en la FDA o que son expertos de aquí, pero son muy expertos en su campo. Entonces, esto es una ventaja enorme. Luego otra ventaja, aunque al principio duele, es que te mandan deberes, ¿no? Te mandan deberes muchas veces para que vayas haciendo una serie de trabajos, que eso al principio te parece pesado, pero la verdad es que luego te das cuenta que es lo que te ayuda a un poco materializar todo eso que estás aprendiendo o todo eso que estás trabajando. Nosotros luego con el tiempo había veces que volvíamos a esos deberes que habíamos hecho, ¿no? Pues para consultar algunas cosas pues que ya se te han ido pasando o que siempre viene bien repasarlas, ¿no? Luego también, bueno, tienen muy buenos contactos y, como decía antes, muy específicos. No solo los que son investors o potenciales empleados, sino también esas otras empresas que participan en el programa, que muchas veces, pues a lo mejor pueden ser potenciales clientes o pueden ser colaboradores, o tú les puedes ayudar a ellos, o bueno, la vida da muchas vueltas y al final a lo mejor son los que te ponen en contacto con, etcétera. Y nosotros, la verdad es que muchos de los contactos que hicimos en Excel nos han servido o les hemos podido ayudar a ellos, y la verdad es que bueno, pues guardamos además, bueno, cariño. Luego, además, Excel te facilita el programa Passport to Boston. No sé si, bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero Boston es un poquito la meca, ¿no? Una de las tres mecas a nivel internacional de salud. Y bueno, pues te facilita mucho contactos allí, el ver cómo es el mercado americano, cómo se comportan, que al final es muy distinto al nuestro. Y todo el programa de Excel también te ayuda a estar más preparado para cuando llegas a realizar ese programa. Y luego, como yo digo, IFES Health tiene una Lourdes, que eso no lo tienen otros programas. Lourdes está dedicadísima al programa. Para cualquier cosa, pues la puedes contactar. Y además, bueno, pues tiene un entusiasmo que es contagioso y eso es algo que es muy, muy de agradecer. Eso no lo tienen otros programas. También tiene un Todd que ayuda muchísimo y que al final pues muchas veces recurrimos a él. Y como yo digo, no solamente durante el programa, perdón, no solamente durante el programa, sino también después, ¿no? Yo ya hace tiempo que dejé el programa, pero cuando tenemos cualquier cosa, cuando tenemos cualquier duda, pues al final terminamos acudiendo a Lourdes y hay veces que también le damos la lata a Todd. ¿Cómo nos ha ayudado, no? Pues Excel a nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no? Desde que llegamos. Y de hecho pienso que a muchos de vosotros os puede ayudar más todavía porque nosotros lo hicimos online, fue tiempos de pandemia y el que sea en directo, pues yo creo que con presencia física, yo creo que ayuda muchísimo, también ayuda mucho a las relaciones con otras empresas que están en el programa, con los mentores, todo, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho a nivel de estrategia. Yo hay veces que digo, yo no sé bien cómo materializar esa ayuda porque no tengo claro, pero lo cierto es que vas madurando muchísimo a lo largo del programa, de hablar con uno, hablar con otro. Había veces que yo decía, no sé cómo decir en qué me ha ayudado este mentor.
pero sé que ha habido muchas ideas, detallitos pequeños que te ha ayudado, ¿no? Incluso algunos que dice, no me he dicho nada concreto, pero eso ha sido como un confesionario donde tú le has contado tu vida y donde él te ha ido contestando a todas esas cositas que tú le vas contando y vas aprendiendo de cada una de ellas. Luego, pues a la hora de validar el producto nos ha ayudado mucho. Nosotros ahora mismo pues tenemos un producto, lo habíamos probado con clientes porque ya habíamos tenido algunos clientes y bueno, estaban muy contentos, pero necesitábamos validarlo con datos detallados, ¿no? Y el cliente a lo mejor decía, pues sí, me ha mejorado el tiempo de mezcla en un 90%, pero yo no me puedo poner ahora a trabajar para ti, a darte datos detallados, ¿no? Pero sin embargo, pues Aces Health sí que nos ha puesto en contacto pues, con una fundación, con una empresa que estaba trabajando y que sí le interesaba nuestro producto y a lo mejor hacer publicaciones y por tanto sí estaban dispuestos a validar el producto con nosotros y a darnos luego los datos. Para esto nos ha ayudado muchísimo. Con el tema regulatorio, ¿no? Que ahí estábamos nosotros muy verdes y ahí tuvimos mentores muy buenos con el tema de propiedad intelectual. Nosotros teníamos patentes anteriores y las habíamos trabajado, algunas pues están siendo usadas por empresas grandes y tal. Y pensábamos que ahí quizás no nos iban a poder ayudar tanto, pero finalmente, pues por ejemplo, la última patente, la que está más relacionada con biomixing, ahora estamos preparando otra, pues nos pusieron en contacto con una empresa que te ayuda, ¿no? a preparar estas patentes y la verdad es que, bueno, pues ha resultado ser infinitamente mejor que con otras que habíamos trabajado antes. También nos han ayudado, pues como decía antes, con los contactos, con el business plan, que bueno, pues eso al final es lo que te, la puerta, ¿no? O es el escaparate que presentas a inversores posteriormente, etcétera. También nos ayudó mucho, pues bueno, pues que nos dieron el tercer premio y pues esto nos facilitó el ir a Boston y a raíz de eso, pues nos dieron también, ganamos, ¿no? Un programa de emprendimiento allí que nos ha ayudado mucho a entrar en ese mercado. Y luego, pues eso, como decía antes, ¿no? Nos ha ayudado en muchas pequeñas cosas en las que si estás solo dices, y ahora esto es que no sé ni a quién acudir. Pues bueno, ese no sé a quién acudir, Excel te lo facilita. Y eso, como decía antes, incluso cuando el programa ya ha terminado, pues muchas veces acudimos a Lourdes, aunque solo sea para llorarle nuestras penas o para pedirle que nos ayude en esto o en lo otro. Y bueno, pues ¿en qué punto estamos ahora, no? Pues nosotros, bueno, teníamos experiencia, ¿no? Aunque éramos una startup, pero ya habíamos trabajado desde la universidad, pues ya teníamos algunos clientes que habían demostrado, ¿no? Que nuestro sistema funcionaba. Pero bueno, pues ahora estamos validando nuestro producto con distintos tipos de cultivos. Ya aprovecho para una cuña publicitaria. Si hay alguna empresa aquí que trabaja con algún cultivo biológico que necesita pues o bien acelerar esos procesos o mejorar el cultivo o la calidad o la transferencia de oxígeno, ¿no? Que los cultivos muchas veces son problemáticos. Pues nada, nosotros estamos encantados de echarles una mano y bueno, pues eso además no, nos ayuda a tener un cliente más que nos valide el producto. Pues también en gran parte gracias a FXL pues hemos conseguido algo de inversión. Que es con lo que estamos ahora, pues gracias a esta inversión, estamos ahora mismo ya firmando los papeles, pues bueno, pues vamos a poder crecer más rápidamente, ya estamos buscando un Chief Operating Officer, que si conocéis a alguien que sepa de bioprocesos, de biorreactores, pues nada, en nuestra página web podéis entrar o en nuestro LinkedIn y solicitarlo. Bueno, pues ya tenemos empresas que están interesadas en nuestros productos y que a lo mejor están esperando algunas de ellas, pues si es una gran farma, pues espera estos resultados para comprarlos. También tenemos algunas empresas que se dedican a fabricar biorreactores, pues que están interesadas en que seamos sus proveedores, ¿no? Y bueno, pues están pendientes de, bueno, pues eso, de estas últimas validaciones para seguir hablando con nosotros, ¿no? Y ya está, bueno, ahí aquí un poco termina esto. Os cuento aquí también pues, un poco de Boston, porque a nosotros no, nos maravilló, la verdad, cómo funciona aquello.
Simplemente, pues bueno, pues es un poco la meca, hay muchísimas empresas allí, ¿no? Estuvimos hospedados en un edificio que dicen es el sitio que tiene por metro cuadrado más emprendedores, más capital para emprendimiento y más, no me acuerdo cuál era el tercer criterio, ¿no? Pero bueno, está claro que es uno de los grandes centros para salud. Y bueno, pues nada, la verdad es que a mí me gustó muchísimo aquello. Él nos puso en contacto con muchos emprendedores y muchas empresas de allí. Y nos acercó al mercado americano también. Y bueno, pues estos son algunos de los rincones que había por allí que nos gustaron mucho. Y ya está, con esto no quiero ocupar más tiempo. Voy a dejar de compartir. Así creo que ya he terminado. Y ya está, con esto lo dejo aquí. Cualquier duda que tengáis, pues estoy a vuestra disposición. Gracias, Lourdes. Gracias a ti, Inés, muchísimas gracias porque lo has explicado muy bien y además con mucho cariño. Y bueno, también Inés, lo bueno es que preguntaba, ¿no? Y preguntaba. Y lo que hay que aprovechar también este tiempo, que estamos muy dedicados a vosotros. Entonces, que nos preguntéis al máximo y que aprovechéis todas las fuentes de información que hay muchas. Cuanto más avancéis en esos deberes, es verdad que cada módulo tiene al final un checklist que tienes que tener una serie de cosas, ¿no? Hechas, ¿no? Pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues si el de Market Analysis Competitive Position, pues tenéis que identificar la necesidad médica insatisfecha, el impacto económico, pero en todo eso ayudamos y os ayuda el mentor. El mentor no lo va a hacer, pero va a dirigir y os va a ayudar en eso, ¿no? Si tienes que hacer un piloto, si no lo tienes que hacer, si necesitas documentos, si no necesitas. En el tema regulatorio, pues hay muchísima documentación que hay que revisar, pero por lo menos sabes lo que tienes que hacer y sabes lo que no sabes y sabes lo que te falta por hacer. Entonces, eso yo creo que tiene un valor incalculable. Y bueno, preguntas encantadas. Tenemos también a Todd, que no sé si tienes que comentar algo. Yo creo que también lo de aprovechar, ¿no? Que Todd tiene muchísima experiencia también mentorizando empresas, no solo en Hscale, en Europa, en el AT Health, ¿no? En el European Institute of Technology de Salud, que también ayuda a muchas empresas y tiene una experiencia a nivel internacional muy grande. Entonces, lo importante es que cuando decidáis algo, contéis con todas las piezas del puzzle, porque si no, vuestra decisión puede ser parcial y no puede ser lo adecuada que debe ser. Entonces, por eso es importante tener a gente experta. No sé si tenéis preguntas, dudas, curiosidades, no sé, aprovechar, porque para eso estamos. Y muchísimas gracias, Inés, por tus palabras. Y por supuesto que estaremos ahí abiertos con tu CEO, que va a una buena empresa y estamos muy contentos también con toda la inversión y más que va a haber. O sea que ya veréis, porque va avanzando. O sea, había grandes consultoras que venían aquí y decían, uy, esto, pero que por Dios que no se entere una grande, que ¿verdad? ¿Te acuerdas que nos decías consultorio y tal? Por Dios, que tenés cuidado con qué le enseñáis, que os Sí, pueden sí, sí, sí. copiar. Que luego las grandes, pues hay veces que son un poco, en fin, complicadas. O muy listas, ¿no? Entonces, tenemos cuidado. Ahí también, pues yo creo que también los protegimos. Venga, Denise, adelante. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, te oímos muy bien. Genial, pues bueno, muchas gracias por la presentación. Yo represento a la empresa Endurance, que estamos muy emocionados de verdad por aplicar por este programa. Los conocimos hace poco, así que sí que tengo varias consultas que hacerlos, tanto de forma como de fondo, un poquito, ¿no? Entonces, bueno, de forma, queríamos preguntar, yo manejo varios idiomas, incluyendo el inglés, por supuesto, pero queríamos preguntar si la aplicación se hace totalmente en inglés, luego cómo va a funcionar cuando estemos con los mentores, va a ser un tema en inglés. Esto por saber también una segunda parte de si una sola persona representa a la empresa dentro del proyecto, si puede estar alguien más, un poco por el manejo de esa Fenomenal, parte. Denise. Me encanta la pregunta porque además es muy operativa y viene muy bien, porque quizás a lo mejor no esté lo suficientemente bien explicado. Es todo en inglés, lo hacemos todo en inglés. ¿Por qué? Porque luego los inversores, por desgracia, en España no hay mucha inversión especializada en salud y para ir formando también es como parte del proceso de formación. O sea, es que el mercado ahora mismo es americano. No sé si todo, tú quieres comentar algo o. Sí, el mundo de salud es inglés.
Perdón, que a todos se le escucha muy, muy bajito. Vale, te repito si quieres, vente, Tot. Vente si quieres. El mercado de salud es global. Y de verdad, para conseguir inversión es muy difícil conseguir inversión si no tiene una mentalidad global. Entonces, es muy importante que piensa en todas las partes de las estrategias de tu empresa con un mente global. España no tiene mucha importancia en el gran esquema. Y entonces, por esta razón, hacemos todo en inglés, porque es importante que todo está desarrollado en el idioma en que va a necesitar presentar a inversores, presentar a otras empresas, en fin, con quién quiere colaborar o licenciar. Entonces, mejor hace todo desde el principio en inglés, pensando en ese concepto global, porque es imprescindible. Claro, perfecto, muy bien. Y este tema de la dinámica luego con los mentores, ¿es uno a uno, una persona representando a las empresas participantes o pueden estar más? Lo digo también porque Inés nos compartió unas fotos que estaban de pronto dos del equipo, ¿no? Y saber. No somos ahí exhaustivos de decir solo uno, no. La empresa, aquí quien entra es la empresa. Si a la empresa le viene bien, lo que sí que es importante es que haya una continuidad y una cabeza pensante que integre toda la estrategia. Entonces, hay, por lo menos una persona tiene que estar siempre como coordinador o como project manager, no sé cómo llamarlo, que coordine todos los módulos y que tenga, sea capaz de luego el producto final, que es el pitch, el día que presenta a los inversores, porque todo el trabajo se hace para tener un pitch excelente para que consiga inversión y consiga también, bueno, si necesita validación de productos o ensayos clínicos o pilotos, pues también trabajamos en eso, pero somos súper abiertos en que si ahí interesa a una persona de regulatoria que está formando, que entre en el módulo regulatorio sin problema, o de propiedad intelectual, o sea, ahí somos muy flexibles. No, vamos, de hecho no ponemos límite de gente que entre, por así decirlo. Vale. Es importante que está participando la persona que es el CEO de esa empresa, porque últimamente estamos hablando muy de estrategia, y menos de los detalles del, por ejemplo, del regulatorio, o de detalles de científico, por ejemplo, pero más en estrategia. Entonces es importante que el CEO en un startup está involucrado, obviamente, en todos esos aspectos de la empresa. Y también es la persona que normalmente es la persona que necesita presentar a inversores, porque los inversores quieren escuchar al CEO, no a nadie más. Claro, por supuesto. Vale, perfecto. Y una pregunta más es sobre el área, ¿no? Ya que tenemos las cinco áreas y también nos comentaban, nosotros podemos mencionar cuál a nosotros nos interesa más. Luego, dentro del programa, ¿sí se pasa por las cinco o se va específicamente a la rama que nos han elegido o a la que aplicamos? ¿Comentar en eso? Sí. Aquí lo que hacemos es que la empresa decide los módulos. Dice, yo necesito el módulo 1, 3 y 5, me lo estoy inventando. Y nosotros decimos, sí, muy bien, o sea, lo evaluamos, pero creo que el 1 lo tienes súper superado o, por el contrario, te falta también el 4. Entonces, llegamos a un consenso con la empresa. Decimos, mira, según tu evaluación, y por eso tardamos del 12 de mayo y estamos mayo y junio trabajando en identificar los módulos y los mentores. Entonces, si decidimos estamos de acuerdo en una serie de módulos, entonces se pasa directamente a esos módulos. Imagínate que hemos decidido que en vuestro caso solo necesitáis el 1, el 3 y el 5, entonces solo hacéis el 1, el 3 y el 5. Pero si por el contrario hemos decidido de mutuo acuerdo el 1, el 3, el 4 y el 5, pues haríais el 1, el 3, el 4 y el 5. Si os decidimos todos, hay veces que dice, oye, es que esto no lo veo y tal y tenéis que hacer todos porque lo necesitáis, pues haríais todos. Vale. Vale, genial. Para añadir a esto, solamente voy a decir que creo que
personalmente no he visto posible una empresa en los dos de los 20 que no necesitaba todos los módulos. Y puede decir que uno de los problemas es que, por ejemplo, puede decir que no, ya tenemos el módulo 1 superado, no necesitamos eso. Hemos llegado al 5, donde necesitamos toda esa información del 1, y la verdad es que no fue desarrollado a nivel que necesita para hacer el módulo 5. Entonces, pienso mucho si de verdad tiene desarrollado, y con esa perspectiva, al mínimo internacional y mejor global, porque este es bastante importante cuando está buscando colaboraciones, licencias, inversiones, cualquier cosa. Entonces, sí, elegimos. Elegir la empresa, y también hablamos dentro de SX Health sobre eso, pero mi sugerencia en general es hacer los 5. Genial, sí, sobre todo nuestro interés es que pensábamos que de pronto se podía solo uno de los módulos y nosotros estábamos interesados en más, al menos dos que los tenemos seguros que los necesitamos, ¿no? Entonces también era por eso. Perfecto. Esas son mis principales preguntas, les agradezco mucho. Como les decía, yo soy de la empresa Endurance. Nosotros desarrollamos una tecnología para la fisioterapia, una tecnología que pensamos que es bastante competitiva, pero seguimos en este proceso de despegue, ¿no? Y orgullosamente andaluces también. Así que tendrán bueno, nuestra aplicación. Muchas gracias. Sí, conocemos vuestra empresa, es muy interesante. Y a Ignacio, ¿no? Reyes. Ignacio es el CEO. De hecho, ahora mismo él ha viajado a México con un compañero porque van a dar una certificación de electromiografía allá. Y en mi caso yo me ocupo de toda la parte internacional. Entonces estamos también lanzando un poco este departamento más internacional y es la oportunidad perfecta también para poder entrar en el programa, ¿no? Estupendo. Pues muchísimas gracias por tus preguntas, Denise. Muy apropiadas, y yo creo que ha ayudado también mucho a la audiencia. Gracias. ¿Más preguntas por aquí? Veo. Ah, fenomenal. Miguel. Fenomenal. Muy bien, muy buena esa pregunta también. O sea, realmente solo requerimos que estéis físicamente en el PTS en Granada el día 2 del Investor Day. Es absolutamente crucial porque es la presentación de inversores. Ahora, también pedimos que el día 15 estéis el día del 15 de septiembre. O sea, serían como dos días fundamentales. El 15 de septiembre, pero el más fundamental, por supuesto, el día 2, porque es que los inversores, no, o sea, si fuera necesario, se podría hacer también online. O sea, aquí nosotros con lo de la pandemia, pues nos reinventamos si hace falta. Porque, de hecho, los inversores hay algunos que se conectan online, ¿no? Pues de California o de Australia o de la parte de Boston. Pero pensamos que es mucho mejor si se hace en el contexto de aquí, físico, y siempre lo hemos hecho así, ¿no? Han venido a la empresa el día 2 de febrero. El día 15 de septiembre, que es el kickoff day, es muy conveniente también venir. ¿Por qué? Porque luego vais a trabajar con los mentores. Muchas veces ya todo lo demás lo podéis hacer online, pero lo que pasa es que siempre y por Zoom se hacen y funcionan, pero los mentores son tan majos que en muchos casos pues van a vuestra oficina o vosotros organizáis, o quiero decir que luego las demás sesiones las hacemos online. Y como trabajamos es que tenemos siempre, tenemos el día 15 de septiembre el kickoff day del proyecto, y luego por cada módulo tenemos un día de inicio de módulo y un día de final de módulo. Entonces, en el día de inicio de módulo se hace una presentación, por ejemplo, del módulo 1, que es el análisis de mercado y posicionamiento competitivo. Ahí hace la empresa una presentación en frente de todos los mentores para que así también cada empresa aprenda una de la otra, y esa lo hacemos online. Hacen una presentación y luego se reúnen con los mentores, que pueden reunirse individualizadamente, hacemos ya el matcheo con los mentores, o personalmente. Y luego hacemos otro día de final de módulo, imagínate, el día 15,
hacemos el Project Day. El día 19 de septiembre ya empezamos con el módulo 1. Imagínate que vosotros en Surgery habéis cogido el módulo 1. Entonces, el día 19 de septiembre empezamos el módulo 1, hacéis la presentación. Y luego al final, que me parece que es como para el 24 por ahí de septiembre, ahora no tengo pero están ya todas las fechas definidas. O sea, todo eso lo podemos incluso pasar el calendario. Hacéis otra presentación de todo lo que habéis aprendido en ese módulo. Y ahí es cuando os pedimos que hayáis hecho una serie de cosas importantes, ¿no? Y un checklist de que hayáis hecho, pues si habéis desarrollado su indicación de uso, si habéis descrito las estimaciones de mercado, y ahí ese checklist se hace también enfrente de todo y se hace online por Zoom. No sé si me he explicado. Sí. O... En el día hay varias reuniones con el mentor o los mentores para ese módulo y solamente individualmente con cada empresa. Y este es donde revisa lo que tiene ahora, tu homework entre reuniones, dependiendo del módulo. Uno, dos, tres, cuatro reuniones con ese mentor durante ese módulo. Y este repetido para cada módulo, como estaba escribiendo. De esta forma, para que sí, podemos hacer un poco de seguro que se hace. Luego, al final, cuando yo hablé de escrito, bueno, el tiene conocido antes de la fecha de la actividad, como de la presentación, sí. Exacto. Y aquí también deciros que en la página web tenéis el programa con los mínimos de un poco del checklist por módulo y así podéis identificar, porque para podáis decir, oye, pues me interesa este módulo, no me interesa, o creo que lo necesito, o creo que no lo necesito. Y luego, ya antes de septiembre, o sea, incluso en julio, os daremos ya el documento de trabajo cuando hayamos asignado el programa de trabajo a cada uno. Decimos, imagínate, en vuestro caso, pues necesitáis el módulo 1, 3 y 5, pues os damos el cuaderno de trabajo, que es un documento en Word que tú vas chequeando y puedes ir haciendo, incluso puedes ir adelantando y decir, oye, pues mira, porque muchas cosas son pues análisis en Google, ¿no? O sea, de estimaciones o de bases de datos o tal, ¿no? O cosas que tienes. Entonces ya vas trabajando tú con un documento que te acota la información y que te ayuda. Y luego ese documento es vivo, lo que trabajamos con un Google Drive que tiene acceso a tus mentores y el equipo de trabajo absolutamente privado, con todas las de privacidad, y tú le das acceso a quien quiera y a quien nos diga, ¿no? Y básicamente los mentores todos tienen un contrato de confidencialidad que también está revisado por Gustavo Fuster, uno de nuestros mentores, y tiene, vamos, o sea, a nivel de Estados Unidos y tal, no es que le hayamos dado vuelta, es que si no le hemos dado 20 vueltas al hecho, o sea, para que no haya nada que luego una patente, que no tenga novelty, ¿sabes? Que, pero según la ley también americana, no solo la ley europea, porque todo esto es muy importante porque son productos a nivel internacional. Vale. ¿Más preguntas? ¿O dudas? ¿Curiosidades? ¿Quejas? ¿Otra cosa? Solo quiero comentar en una otra cosa, es que este es sobre el éxito, y no solamente de Asexcel, pero de aceleradores en general. Y yo he estado en los dos lados, como CEO de un startup, participando en aceleradores y también como mentor en varios programas y también con unos clientes míos participando en programas de, por ejemplo, de EIT. Y hay dos cosas, y de verdad, Biomixing y Inés y Javier son ejemplos a todas las cosas que son muy importantes para tener éxito. Y ellos fue uno de los ganadores en el primer edición. Y este es que necesita estar preparado, dedicar el tiempo a tener las reuniones con tus mentores
y también hace el trabajo que necesita hacer, porque como ha dicho Lourdes, el mentor no va a hacer el trabajo para tu empresa. Van a dirigir, sugerir o decirte que está equivocado. Pero no va a ser el trabajo. Entonces necesitas tener el tiempo y el esfuerzo para dedicar a esas reuniones y el trabajo. El segundo es, yo creo que para biomixing ha cambiado de un nivel no baja, conceptos que la empresa ha tenido entrando en el programa hasta que cuando ha salido del programa. Entonces es muy importante tener un mente abierto, incluso escuchar que está equivocado. Y porque si no tiene tu mente abierta para escuchar eso, no va a recibir todo el valor del programa que puede. Para mí, estas son las dos cosas más importantes. Y después yo veo muy importante desde nuestra experiencia de las dos primeras ediciones de ASEX Health Accelerator, es que es muy probable que necesite los 5 módulos, especialmente si hasta ese punto está pensando más en España. Es muy importante hacer todos los módulos porque puede ser cosas que solo necesita hacer un poco diferente para ser aplicable a otros mercados fuera de España o fuera de Europa. Entonces, solamente quería hablar de eso, porque es el tiempo y que va a dedicar el tiempo, va a determinar la diferencia o determinar el nivel de valor que recibe del programa y el éxito del programa. Muchísimas gracias. Una de las cosas que quería comentar es que también os va a ahorrar muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, en el caso de pasar,